Hey everyone, this is Roberto Cardona with the Cardona team, and I'm here located in Marina Boquerón in Puerto Rico. I want you to experience this amazing showcase that we're about to do. We close at home, and we have a brand new listing coming up. So I hope you guys enjoy it. Solo tienes el diseño de traer tu embarcación en el muelle, sino que están diseñados para embarcaciones de hasta 70 pies de eslora. Embarcaciones tienen el largo suficiente para la embarcación de 70 pies. Los pilotes y sus áreas de amarre tienen para manejar el peso y la fuerza de una embarcación de 70 pies. Wow. Tienen el espacio de manga y de profundidad para embarcación de 70 pies y el giro en el canal suficiente para maniobrar con la embarcación. Tremendo. ¿Y qué tenemos aquí al lado de esta hermosa villa? Tenemos nuestros vecinos, el Hotel Acuario, el balneario de Boquerón, uno de los centros turísticos más conocidos de aquí, y el poblado de Boquerón. Un área de ambiente espectacular. Está brutal. ¿Qué me dirían ustedes, Jennifer? ¿Qué área resalta para ti en esta villa? Un feature que tú digas, wow, esto fue lo que me enamoró de esta propiedad cuando la compramos. Primero, el área de la terraza, el área del muelle. Ajá. Segundo, por aquí la cocina. El área del comedor, los cristales. Perfecto. Y la fuente de la escalera. Está apagada. Sí. Estamos en proceso de mudanza, mi gente. Estamos recién cerrada la propiedad y están mudándose. Poquito a poco. Ajá. Y Carlos, ¿cuál sería el feature que tú dices, wow, esto fue lo que me llamó la atención para comprar esta propiedad? Como siempre, quien manda no está. Eso es verdad. Okay. Lo único que a mí me compete es del muelle para allá. Del muelle para allá. Para mi juguete. De ahí bueno. Para acá le tocó tener. Ah, bueno, pero hizo muy buen trabajo. Hay que dársela. Es así. Ok. So, ¿cómo se siente haber cerrado esta propiedad en esta hermosa comunidad y al igual haber cerrado en Orlando? Bueno, primero que nada,
gracias a Dios por la bendición y a ustedes por el trabajo. Muchas gracias. Hemos tenido dos sueños en corto tiempo, a lo mejor sea una locura, pero ha sido, hemos cerrado dos propiedades hacia la vez. Exacto. Uno en la Florida y otra acá con ustedes. Y ha sido un logro, una meta cumplida. Muy bien. Y más allá de lo esperado. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, Jennifer, cómo se siente? Lo mismo, bien contenta y todo ha sido como acelerado. Acelerado, pero, eso es verdad. Wow, ahí está. Pero cuando hay una buena oportunidad hay que atacarla. Hay que aprovecharla, eso es así. Muy cierto. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por la confianza. Gracias. Espero que disfruten sus dos nuevas propiedades. Y gracias. Los esperamos para el próximo episodio en Orlando. Gracias. Bueno, gracias.